Bueno, surge en realidad en busca de abrir espacios para el debate y la reflexión, ¿no? Consideramos que la Patagonia es un lugar del mundo que todavía preserva mucho de identidad, su condición de precordillera hace a que se mantengan prácticas productivas propias de lo que hoy conceptualizamos dentro del marco de la agroecología. Y justamente veíamos que la presencia de la licenciatura en agroecología en la Universidad Nacional de Río Negro no es casual, debe responder justamente a esa pertinencia territorial del lugar donde está ubicada esta universidad, esta sede de la universidad, ¿no? Entonces, en conversación con los distintos actores, productores, consumidores, estudiantes de la licenciatura, convinimos en poder crear una instancia de diálogo, de encuentro, de reconocimiento en el tema de la producción alimentaria y bueno, ver si a partir de este espacio podemos emprender una agenda para el 2016 que nos permita proyectar y organizar no solo el debate, sino las acciones que corresponden al tema de la organización para la producción y la organización del consumo de los alimentos en el marco de la comarca andina. Bien, ¿y cómo ves el enfoque de la carrera en este momento? Seguramente te has internalizado en cómo se está trabajando. Contanos si es correcto y cómo se está trabajando con los estudiantes, ¿no? Que sabemos que año a año se suman cada vez más. Sí, bueno, justamente hoy la primera ponencia o el primer exponente fue Mariano Moroso, quien hace parte del cuerpo docente de la licenciatura, ¿no? Y nos presentaba cómo en el marco de estos 3 años que recién tiene esta licenciatura, vienen como aterrizando un poco eso, o sea, hacia dónde enfocar, ¿no? Finalmente, dentro del marco académico, siempre la especificidad de los estudios hace a que generes nichos de la investigación que rompen un poco como con el cuerpo esencial del estudio de la agroecología, ¿no? Sin embargo, lo que noto es que hay una apertura justamente en aterrizar hacia la realidad contextual de lo que está, donde está estudiándose la agroecología y justamente el que se abran estos espacios dentro de la universidad permite a la integración de otros actores fuera de lo que son los estudiantes y los docentes, ¿no? La idea es poder sostener en el tiempo dentro de la universidad un espacio para el intercambio de los distintos actores que comprenden lo que es la agroecología como práctica de vida, ¿no? Y contanos, en Venezuela, ¿cómo funciona? Bueno, en Venezuela viene dándose durante muchos años una lucha bastante interesante que fue apoyada y sigue siendo apoyada desde el marco incluso constitucional y en el marco de la ley, ya que existe una ley de la soberanía agroalimentaria y que en algún modo el enfoque que el Ministerio de Agricultura y Tierra ha tenido dentro del país ha sido un enfoque primero del reconocimiento de las prácticas agrícolas tradicionales del campesinado, de los grupos originarios de Venezuela, que es de donde nosotros entendemos que que es la fuente del estudio de la agroecología, ¿no? Los movimientos campesinos en Venezuela están muy sólidos, están muy fuertes, tuvieron en su momento, con todo el tema de la reforma agraria en Venezuela, la posibilidad de recuperar grandes extensiones de tierra para la seguridad alimentaria. Y en el acompañamiento institucional que se tuvo dentro de las instituciones adscritas al Ministerio de Agricultura y Tierra, hubo un gran esfuerzo a nivel de los técnicos en poder plantear el modelo agroecológico como modelo de producción sustentable, ¿no? Lo cual se hizo una apuesta de instituciones como el INEA, que es una institución que trabaja históricamente en la investigación agrícola, en un momento enfocada hacia el agronegocio, hoy en día enfocada hacia el estudio y la apuesta de laboratorios de bioinsumos y de biofertilizantes. O sea, es decir, ha venido teniendo un acompañamiento el tema de la agroecología en Venezuela, ¿no? Lo cual fortaleció la base social porque se sintió acompañada por los académicos, se sintió acompañada, hubo interés sobre el trabajo que el campesinado ha sostenido como una práctica natural, ¿no? Total que creo que son experiencias muy ricas a reconocer, a estudiar, a tomar como ejemplo y que entendiendo que la Patagonia hoy aún conserva pobladores antiguos, pobladores indígenas. Y muchas extensiones de campo.
Y todavía muchas extensiones de campo. Justamente veníamos de llegar como conclusión de la del primer espacio de debate, ese, ¿no? El enfoque que posiblemente pueda tener la licenciatura en hacer énfasis en la investigación de cómo eran los modelos productivos en la Patagonia, ¿no? Uh-huh. Hablando de los pobladores más antiguos, pues. Claro. ¿Y cómo se los puede ayudar ahora también para la agricultura familiar y esto y la sustentabilidad en el tiempo para todos los ciudadanos también? Porque son recursos genuinos que se necesitan constantemente. Sí, es como el reconocimiento va de la mano con la reivindicación. A mí me parece que... Y la reivindicación no como ausencia de algo, sino la reivindicación como reafirmación de lo que existe todavía, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece fundamental que el reconocimiento de lo que han sido tradicionalmente los modelos de asentamiento en la Patagonia pueda ser reconocido desde la ciencia y que pueda tener una ratificación como práctica productiva, ¿no?